Esta palabra, si esta palabra es para ti, es para mí, corta por ambos lados. No vuelve atrás vacía, no para nada. Y sabes, se encuentra en el libro de Salmo 8. Y vamos a leer Salmo 8 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo de David. Oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de las que maman fundaste la tierra. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que los visites. Los has hecho poco menor que los ángeles. Los coronaste de alegría y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes. Todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Sabes? Hoy es un día tan especial. Hoy es el día que hizo Dios para ti, para que nosotros en un momento dado de nuestras vidas entendamos que estamos aquí por la misericordia de Dios, que esa misericordia de Dios nos invade todos los días. Yo no sé, pero tengo que decir algo, y ese algo es que, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para creernos algo en esta tierra? Delante de los ojos de Dios, nosotros prácticamente somos nada. Y nos creemos ser algo por tener un título. Nos creemos ser algo por poseer cualquier conocimiento o cualquier sabiduría. Nos creemos ser algo. Pero déjame decirte que delante de los ojos de Dios, nosotros no somos nada. Somos unas micropartículas. Entonces, ¿por qué si descubres o haces algunos descubrimientos, por qué tú pones a Dios menos que tú, cuando Él fue el que te formó? Ah, ya viene este religioso a decir cosas. No, ya va. Cuando tú partas de esta tierra, te vas a dar cuenta que este religioso, que tú le estás diciendo religioso, lleva la verdad en su vida. Y te vas a dar cuenta que en un momento dado, si escuchaste esta palabra de parte de Dios para tu vida, para que de una vez te des cuenta que Dios te formó y que Dios te hizo por su misericordia y estás aquí en medio de tantas personas. ¿Por qué? Porque cuando tu mamá y tu papá te hicieron, Dios te dio la oportunidad de que estuvieses aquí en este planeta llamado Tierra. Y tú lo sabes muy bien. Tú lo sabes muy bien que todos aquí estamos por la misericordia de Dios. Todos llegamos acá en esta tierra por la misericordia de Dios. Nada en esta vida pasa en vano. Todo es por un propósito. Todo es por un propósito. Y qué maravilloso cuando entendemos que ese propósito estás tú y estoy yo para darle gloria al Señor, para darle honra, para darle alabanza. ¿Sabes por qué? Tú y yo somos imagen y semejanza de ese Dios vivo. Y cuando somos imagen y semejanza de ese Dios vivo, reconocemos que de Dios es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan somos de Dios. Entonces, ¿por qué no darle la gloria a Dios? ¿Por qué no darle la alabanza a ese Creador maravilloso que dio su vida por cada uno de nosotros? Que mandó a su Hijo a establecer su trono en nuestras vidas. Es que la misericordia de Dios es tan grande que aún andamos caminando. Es que la misericordia de Dios es tan grande que aún podemos ver, que aún podemos hablar, que aún podemos escuchar y darle gracias a Dios con nuestras vidas, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser. Es que Dios es tan grande que se establece en cada uno de nosotros. Qué maravilloso es ese Dios que habita en medio de la alabanza de su pueblo, que habita en tu corazón, que habita en tu ser. Si tú le das esa oportunidad a ese Dios maravilloso para que habite en nuestra forma de vida. Gracias, Señor.
¿Sabes? Aquí dice, mira, oh Dios, Señor nuestro, porque es nuestro. Hay un empoderamiento de parte de David para decir Señor nuestro, Señor mío, Señor de todos nosotros. Oh Dios, Señor mío. David aquí está haciendo un empoderamiento de parte de Dios para su vida. Está reconociendo a Dios como su Señor, como su Salvador. Y sabes, seguimos. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Sí, el nombre de Dios es grande, es maravilloso. Cuán grandioso es tu nombre, Señor, en toda la tierra, lo dice David. Y qué glorioso es el Santo de Israel, el Rubio de Galilea, qué glorioso es. El que diga lo contrario, pues, que te diverse la palabra de Dios. Pero qué bello y qué grandioso es. Y saber que de la tierra es nuestro Dios. Has puesto la gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de los enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Yo no sé, yo no te conozco, yo no sé si tú tienes enemigos, yo no sé qué tipo de persona eres tú, yo no te conozco porque no estoy en todo lugar. Nuestro Dios, Él sí te conoce porque Él está en todos lugares. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él hace su presencia en tu vida. Él actúa en tu vida conforme a su hermosa voluntad, porque Dios sencillamente es Dios para ti y para mí. Cuando tú y yo entendemos que ese Dios maravilloso, que ese Dios glorioso se quiere manifestar a tu vida y a tu favor, ¡wow! Esto es para celebrarlo. Esto es digno de celebración. ¿Sabes por qué? Porque cuando reconocemos a Dios en todos los espacios de nuestras vidas, entonces Dios se hace presente en cada uno de los espacios. Fíjate, cuando veo los cielos, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, que Dios formó, que no se formó solo por una explosión, porque esa es teoría, esto es práctica, y en la praxis es lo que vale. Dios formó la luna, Dios formó las estrellas. Eso no fue ninguna explosión de ningún asteroide que cayó, como lo inventa el hombre para negar a Dios. Porque desde hace mucho tiempo has negado a Dios en tu vida. A lo mejor la sapiencia humana te ha alejado de Dios, pero vuelve a tu casa. Te estamos esperando. ¿Y sabes? Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué somos nosotros? Unas micropartículas que Dios creó. Y sabes, tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Se manifiesta tu favor, se manifiesta mi favor. ¿Por qué? Porque ese Dios maravilloso siempre está allí, guiándote, ayudándote, salvándote de cualquier cosa que también agarras por allí. ¿Sabes? Ese Dios es tan ideal para tu vida y para mi vida, que podemos visualizar la grandeza de Dios a través de nuestros hijos, a través de nuestros seres queridos. Sabemos y entendemos que Dios es el dueño de cada uno de nosotros y que sin Dios no podemos vivir, no podemos existir en este mundo tan natural. Vivir para Dios, morir para Dios. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste, señoría, sobre las obras de las manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Culmina igual como empieza. Y sabes, todo Dios lo colocó en tus manos. Ahora, enseñorear es querer hacer las cosas bien. Y tú y yo tenemos que hacer las cosas bien en ese Dios glorioso. Saber hacer las cosas bien es saber utilizar bien la tierra. Hacer las cosas conforme al agrado de Dios. Así que, a trabajar para Dios. A querer hacer las cosas para ese Dios maravilloso. Que Dios establezca su reino en la vida de cada ser humano. Eso es permitido por uno. Porque tenemos un libre albedrío. Podemos escoger lo que mejor nos parezca. ¿Sabes? Me puedes seguir en esta plataforma, dale like, dale corazoncito. Recuerda que lo bueno está por venir.
lo mejor en el nombre de Jesús. Amén.